Tenemos ya conectado a compañero, amigo y economista Juan Carlos Latrichano. ¿Estás ahí, Juan Carlos? Aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Juan tardes. Carlos. Muy bien. Me alegro. Bueno, en estos días peronistas, en estos días donde hemos cantado la marcha, estamos hasta un poquito afónicos de haber cantado nuestra querida marcha. Juan Carlos, tenemos algunas preocupaciones y algunas buenas expectativas. Bien. Algunas preocupaciones porque la inflación del mes pasado nos trajo un numerito que esperábamos que fuera menor, por un lado. Pero por el otro lado estamos viendo un gobierno, a un secretario de Comercio que con mucha energía está encarando el tema. ¿Cómo estás viendo esta situación vos? Sí, yo coincido con esa lectura. Desde luego, la inflación de septiembre nos dejó un poquito mal parados, pero bueno, también es cierto que se ha añadido una pizca importante desde el 12 de septiembre para acá, acerca de una supuesta inestabilidad que va a devenir después del 14 de noviembre, ¿no? Y creo que lo que ustedes estaban diciendo hace un rato, esta reaparición del peronismo, que fruto de la pandemia había estado virtualmente desaparecido en el escenario, da una potenciación del movimiento nacional inesperada, y empezamos a pensar que por ahí es posible una reversión de las cifras electorales. Entre tanto, mientras se dio el resultado del 12 de septiembre para acá, sea la oposición, sea los medios hegemónicos y los economistas que aparecen en los medios hegemónicos, en general ortodoxos, bueno, hicieron todo lo que los libros dicen que hay que hacer para desestabilizar económicamente un país. Por ejemplo, decir que iban a promover un cambio de gobierno, ¿no? Esto es terrible, como si fuera pecado que una elección de medio término se pierda. Yo quiero recordar que el kirchnerismo mismo, en la época dorada, perdió elecciones de medio término. Recuerdo a Néstor diciendo, ahora vamos por todo, vamos por más. Así que realmente, han usado los medios para instalar el miedo y al mismo tiempo decir, bueno, ¿y a cuánto va a llegar el dólar después de noviembre? Hoy estaba viendo en C5N un economista liberal contra otro no liberal y medio dominaba el centro del RIN el liberal diciendo no hay dólares en el Banco Central, ¿cómo vamos a hacer para contener el dólar? Bueno, hay una cantidad de cosas y claro, la gente de a pie empieza a pensar, bueno, esto se va al diablo y el que tiene 2 pesos con 10 va a comprar dólares, ¿no? Agravando el problema en lugar de solucionarlo. Así que me parece bien que el gobierno haya dado respuestas, haya tomado un poco el centro de la escena, y sobre todo en un renglón que creo que lo dijimos infinitas veces en intervenciones que hemos tenido en Radio Rebelde, hemos dicho que el control de precio lucía muy tibio, para no decir frío, ¿no? Así que Carlos, se nota un secretario distinto. Consulta, usted acaba de tocar el tema control de precios. Hoy se reunía Roberto Feletti por el acuerdo de precios con los productores y comerciantes. ¿Qué le parece la idea esta? Que para el que no sepa, bueno, la idea es 1.200 productos esenciales, ¿no? Retraídos al 1 de octubre, congelados hasta el 7 de enero. ¿Qué le parece a usted? ¿Va a funcionar? ¿Respetará? Sí, creo que es un modo de hacer un eje de tiempo, un espacio de tiempo, sobre todo para saltear el escenario electoral, que no sea tan urticante el escenario electoral, para tener precios referenciales,
y ya creo que el éxito está puesto, porque si uno presta atención a lo que dicen los economistas ortodoxos, es que va a explotar el día 8 de enero esto. Vale decir que dan por descontado que el ya el dan sistema por descontado que esto va a caminar da, hasta el 8 de enero. Va a caminar, ¿no? Digo, a confesión de la parte, dice un axioma del derecho, relevamiento de la prueba, ¿no? Sí, exactamente. Y ya empezaron mis amigos enemigos de siempre, por ejemplo, en un gran diario argentino, pusieron el fracaso Helvard, ¿no? Correlacionando al plan económico de congelamiento que hizo Helvard con el que pretende hacer ahora Feletti. Y realmente una de las cosas que decía el artículo es que había una emisión desmesurada en ese tiempo, como lo dicen ahora, del 80% contra una inflación que se posicionó en el 14%. Entonces, 14%. Entonces, ¿cómo no iba a ser lógico que explotara eso? Bueno, muy lamentablemente, el modelo de pensamiento, el pensamiento nacional, por lo menos en mi disciplina, tiene muy pocos defensores. Y cuando hablo de defensores, hablo de defensores solventes. Una cosa es, yo me agarro a discutir por la pandemia con un médico, y bueno, soy defensor del gobierno, pero carezco de instrumentos para discutir, sí, porque no soy médico, ¿no? También, ¿no? Exactamente. Pero lo que yo advierto, y estoy hablando de lo que vi en estos días en televisión, especialmente, insisto, en C5DN, donde aparecen economistas nuestros, pero realmente son economistas que suben al ring para que les peguen pillas, ¿no? Realmente lo que estoy viendo, Juan Carlos, por eso te llamamos, porque la verdad tenemos cierta preocupación. Pero por supuesto, y es natural. Perdóname, nos dicen que estamos vendiendo 100 millones de dólares por día, que este ritmo así no aguanta, que después de las elecciones hay una devaluación. Entonces quiero. Bueno, en primer lugar estamos comprando 100 millones por día ahora. Ojo ahí. Ah, mira. Sí, ojo, bueno, que es un dato entonces, que. Me interesa, porque contigo tenemos una experiencia de haber acertado con una caída en el precio del dólar que sorprendió a muchísimos. Entonces quiero saber. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de la situación económica después del 14 de noviembre? Yo creo que después del 14 de noviembre, un poco a la luz de los resultados, pienso yo primero desde lo político que no tan seguro, como dicen los medios, que se va a repetir el resultado, e inclusive con una brecha mayor que la que se dio. Yo estoy notando mucha gente que dice, bueno, voté al radical porque ahí había interna y en el paro nuestro no. Bueno, pero ahora, digamos, mucha gente que no fue a votar, mucho militante que se durmió, que ahora dice, no, al tío Poroto lo voy a llevar yo, como sea. Estoy notando que puede haber un cambio, ¿no? Ahora, si lamentablemente llegáramos a perder, lo primero que tenemos que decir es que acá no pasó nada en términos del equilibrio político. El gobierno, muy atento de reflejos, ya está hablando de un consejo social. ¿Se acuerdan que este tema lo había tratado también suficientemente con ustedes? Parece ser que eso se va a reactivar. Sí. A mí se me está cortando el sonido. No sé, Juan José, si a vos sí, te pasa yo lo mismo. Lo escucho cortado a Juan Carlos en este momento. No sé si. A ver, ahora me acerco a algún lugar. Ahora se lo escucha bien. Ahí se lo escucha bien, Juan Carlos. Sí, decía que el gobierno, muy rápido de reflejos y tomando la incertidumbre del resultado electoral, está reactivando a full el Consejo Económico y Social.
que hemos, del cual hemos hablado bastante, y además está hablando de 10 políticas de Estado a consensuar con la clase política. Así que esto me parece vital, y sobre todo lo que está faltando en la discusión, más allá de la crítica, ¿cuál es la cuestión propositiva, ¿no?, que hace la oposición? Porque hoy escuchaba a este economista opositor, ¿no?, y decía, no hay dólares, y esto va de mal en peor, no hay un plan. Bueno, primero, no es cierto que no hay un plan, pero dejando esa discusión, ¿y cuál es tu plan? ¿Y vos qué harías, no? ¿Qué harías? ¿Le pagarías al fondo a como dé lugar? ¿Con qué dinero? ¿Cómo juntar los 19 mil millones de dólares? Ellos, yo creo que en el debate que hubo ahí en TN quedó claro cuando le preguntó Santoro y que fue la respuesta que hubieran tomado más deuda. María Julia Vidal lo dijo, que iban, sí, que ellos hubieran tomado más deuda, que total el mundo confiaba en ellos, cuando sabemos positivamente que eso es una mentira, tuvieron que recurrir al Fondo Monetario porque no había nadie por eso, que le prestara plata. Pero, entonces, pero bueno, no sabía de esa pregunta. Bueno, esa pregunta es inteligente, porque los desnudan del pueblo. Se la dijo Santoro en el debate, y la verdad que la única respuesta que dio fue ella, y después tienen los planes de ajuste, ¿no? Ellos vienen por las indemnizaciones, con la excusa de querer dar trabajo, que es la única forma que pueden vender esto disfrazado, ¿no? Disfrazar este zorro de gallina, vienen por todo. Yo creo que en la plaza de ayer y en la plaza de hoy la militancia fue bien clara, defender los derechos de los trabajadores, el todo salir a militar. El no pago de la deuda, digamos. El no pago de la deuda, de un lado en la Plaza de Mayo fue bien clarito el no pago de la deuda, en la Plaza de la CGT se habló de, bueno, hacer un pago con la gente adentro, que no fuera con el hambre del pueblo, bueno, algo razonable también, ¿no? Pero bueno. Más que razonable, sí, seguro. Distintas posturas de un mismo frente, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que realmente no pueden expresar. Estaría bueno que en lugar de tirar esas frases catastróficas, expresaran algún tipo de plan coherente, pero no tienen ningún plan coherente más el que han esbozado siempre que estuvieron en el poder, ¿no? Achicamiento del Estado, bueno, siempre las mismas recetas. Sí, tal cual. Juan Carlos, Ricardo, ¿estás en línea? Bueno, veo que mi compañero tiene ahí un problema. Sí, estoy en línea. No te veía. Saqué el video porque estoy teniendo dificultades. Dificultades. Yo le quería preguntar a Juan Carlos, ¿qué le pareció el tema de la reunión del ministro Guzmán? Bueno, del cierre ahí en el coloquio Ideas. Yo estuve leyendo algunos comentarios de los empresarios. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? No, yo creo que, bueno, está bien planteado esto. Es una visión totalizadora que tiene el ministro. Donde, bueno, los empresarios, lógicamente, hacen sus reclamos. Pero acá hay que decir, señores, bueno, ¿cómo llevamos a cabo este problema? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Hace muchos años, estoy hablando del año 2005, cuando en los arranques el ministro Labaña proponía el quite de deuda, el señor López Murphy, en el Sheraton Hotel donde yo asistí, era enemigo de esta medida. Y entonces le pregunté cuál era su plan, y prácticamente salió con un solo de guitarra, ¿no? Porque cuando uno le dice, bueno, ¿vos qué harías? ¿Por qué está la pregunta atrapante? O sea, sí, está la pregunta, no te gusta hacer cualquiera esto, que quiera detentar el poder, ¿no? Está bien, lo que hacemos nosotros no es lo correcto. ¿Y qué harías? ¿Cuál es tu solución? Pues está bien esto. Esto no es todo lo bueno que debiera hacer. Insisto, hoy el economista en C5 Energía, bueno, no hay dólares, estamos con problemas. Bueno, ¿qué harías? ¿Liberás todo y que salte la térmica? ¿Qué hacemos? Bueno, porque un poco esto es lo que hay que poner en relieve. Entonces a mí me parece que el ministro está viendo el canal adecuado y sobre todo llevándolo al mundo empresarial, para que el mundo empresarial empiece a reconocer las restricciones, ¿no?
porque si no, es todo muy lindo, quiero esto, quiero esto otro. Estamos como los chicos que patalean en la mesa. Y uno dice, bueno, mira, ¿con qué querés que lo hagamos, no? Esa es la cuestión. Dale. Juan Carlos, yo voy a volver a una pregunta, porque soy insistente yo, viste que soy medio... Me parece no, muy bien. Llegó, pero tengo. Es incisivo, Ricardo. No, incisivo. Perfecto. No, pero insisto. ¿Podemos descartar una situación de devaluación? ¿Podemos descartar una situación complicada después del 14 de noviembre? Es un, digamos, un tema que se puede descartar o no en función de la energía que se ponga en el tema y en función de la acción cultural que hay que hacer en la Argentina para que la argentinidad entienda que o nos variamos los pies o dejamos de variarnos los pies. Muchos argentinos tienen que empezar a entender que ciertas políticas personales, lejos de pequeños beneficios, terminan eclipsados esos pequeños beneficios por pérdidas enormes fruto de la derrota de la República. Yo creo que esto hay que decirlo claramente. Se insiste permanentemente con una catástrofe, y bueno, nosotros sabemos que es lo que se conoce como la profecía autocumplida, ¿no? La describió muy bien García Márquez en uno de sus cuentos, de una señora que decía que iba a haber una catástrofe, y como no ocurría, terminó quemando ella el pueblo, incendiándolo. Iba al frente de los que emigraban y decía, vieron que les dije. Es decir, es como que es necesaria para el que predice una catástrofe, que la catástrofe se dé. No nos olvidemos de Leuco, hijo, con el puño cerrado, festejando que habíamos pasado la barrera de los 100.000 muertos por el COVID. Entonces, Juan Carlos, se trata de generar conciencia, se trata de que los argentinos... Y culturizar a través de un programa que propenda a la argentinidad. Bien. En estos días se está discutiendo el tema de la sobretasa que el Fondo Monetario Internacional quiere aplicarle a la Argentina... hubo un apoyo del G20 para que eso por lo menos para que se discuta esa aplicación de la sobretasa a países que están en dificultades. La verdad es que es incomprensible que a países que estén en dificultades le quieran aplicar una tasa mayor. Pero ¿crees, Juan Carlos, que si se resuelve el tema de la sobretasa estaremos más cerca de un acuerdo beneficioso para la Argentina? Desde luego. Y ese es un elemento clave también, que en la medida que se va dilatando, lamentablemente, instala zozobra. Y sobre todo por aquellos que dicen, bueno, el fondo finalmente no va a aceptar, el fondo nos va a colocar en posición de default. Y esto añade miedos. El desparramo de precios tiene que ver con esto también. Tiene que ver con que muchos empresarios que venden parte de productos que tienen insumo importado empiezan a pensar en términos devaluatorios y afilan el lápiz para mover los precios, tratando de tomar precauciones respecto a esa supuesta inminente devaluación. Bueno, así como ellos toman sus previsiones, el Estado tendría que tomar también las previsiones para desde luego. Puedan perjudicar el bolsillo de los argentinos, ¿no? Desde luego. Bueno, esto es parte de la puja, ¿no? Así es. Bueno, seguimos entonces con esta pelea. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Hago mía la frase de la bicicleta blanca, que dice, el secreto no es llegar, sino el secreto es seguir. Bueno, seguiremos luchando y con tu apoyo estamos en muchas mejores condiciones. Juan José, no sé si querés hacerle alguna otra pregunta. No. Yo, nada. Tenía, bueno, algunas noticias relacionadas con que se abrieron el mercado de,
de productora a los consumidores en la provincia de Buenos Aires, las ferias, bueno, y demás, pero bueno, me quedó clarísimo lo que dijo Juan Carlos Latrichano, y realmente hay que seguir esperando a que el gobierno logre un acuerdo beneficioso, y que bueno, y que la economía de a poco se está reactivando, pero bueno, a partir de ahí, con la inyección de dinero que está haciendo el gobierno en las distintas situaciones, podamos mejorar el mercado interno también, ¿no? Y el control de precios y demás. Bueno, Juan Carlos, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias como bueno, siempre, nos estaremos comunicando dentro de 15 días nuevamente. Fue buenísimo. Juan Carlos Latrichano, economista nacional y popular, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en 15 días.